alegro mucho. Muchísimas gracias. Encantado de conocerte. Adiós, adiós. Bueno, Santi, ¿cómo va todo? ¿Nervioso? Bueno, ya es un poco de experiencia, llevamos muchos años con esta historia, pero sí, los nervios son inevitables, sobre todo por la sensación de responsabilidad. O sea, mucha gente la que hay detrás y es importante que no solo tu propia decepción, sino de los demás. O sea, es importante dar lo que todas las expectativas que tiene la gente en ti, sabes, tienes que devolver de alguna manera. ¿Cuánto falta para que empiece? Pues no sé, pero ya poco, porque son las 2:30, a las 8 empieza el evento y digamos que bueno, ya es la cuenta atrás. ¿Está todo preparado? ¿Hay algún problema? ¿Ha surgido algo? Pues en principio parece que va todo bastante bien, no tenemos mayor problema. Las últimas historias de últimos retoques, pero hay grandes profesionales detrás de nosotros, con lo cual no creo que haya mayor problema. Vale, pues no tenemos más, luego hablamos si quieres, ¿vale, Santi? Gracias. ¿Qué tipo de música pones y tal? Va como en tres bloques, tenemos una principio musicodélica muy rara, un bloque clásico y el bloque final, que es una sorpresa para todos. Ah, bueno, nos sorprenderéis entonces. Eso creemos. Es la misma canción con 5 versiones diferentes. ¿Ah, sí? ¿En plan remixes o qué? No, sí, son 5 versiones de 5 artistas diferentes de la misma canción. ¿Qué tal? ¿Quién es? Yo más que nada les voy a alisar el cabello y bueno, ya que se hacen las terminaciones con los peinados y todo. Y claro, empezáis ahora ya a las 2, ¿a qué hora habéis empezado vosotros? Nada, estamos por empezar, bueno, hace 10 minutitos como mucho. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Bien, aquí estamos. Somos una peluquería y también unos amigos, hoy conjuntamos ahí dos cosas. Ah, vale. Somos de Harry Studio de Majadahonda. ¿Cómo va todo? Estaba comentándonos él que tenéis 23 modelos para... Sí, son 24 creo. 24. 12 con estilo masculino y 12 con estilo femenino. Un poco el look masculino, con gomín y tal, y otras, bueno, un poco inspirada en los años 69, con tupé y... Le estaba comentando a él que veo que empecé súper pronto, ¿no? Porque el desfile es a las 8. Sí, empezamos un poquito tanto, ¿no? Para después que no estar corriendo, apurado, buscando cosas, pero de a poquito. Ahora como van a ir llegando, ¿no? De a poco van a ir llegando. Si nos puedes contar un poco qué es lo que haces tú. Vamos, yo he venido porque está allí mi hermano trabajando para él. Uh-huh. Y me han pedido que les ayude a colocar lo que son la ropa y demás y el ajetreo de todo. Sí, estos días. Ahora un montón de ropa, claro, que es lo que se trata. Exacto. Y colocando y demás. Y vistiendo modelos y demás hemos estado. Ayer se probaron a todas, ¿no? Sí, a todas y antes de ayer también. Y hoy faltaban dos chicas por venir y ha venido esa chica y otra chica más que está por aquí ya. Muy bien, entonces probarles a esas y ya está todo casi listo, ¿no? En cuanto exacto. A... Ya todo, solo falta peluquería, maquillaje y luego ir poniendo la ropa y demás. Bueno. Yo soy la jefa de taller de Santiago del Palacio, muy bien. La que hago muchas de estas prendas y bueno, y aquí estamos. Estamos poniendo, o sea, la luz de la chica que le corresponde, de la modelo, estamos poniendo las salidas, cómo van a ir las salidas, ¿sabes? Según van saliendo, les vamos poniendo la ropa y la estamos colocando. Entonces empezaría por ahí, todas estas salidas por aquí, hasta aquí. Y este es el final. Y este es el final. ¿Cómo ha sido todo hasta llegar? Mucho. Cuéntanos un poquito, por favor. Mucho trabajo. Pues nada, de semanas, de meses, porque ya empezamos la colección en septiembre. Y bueno, pues trabajando mucho en el taller y... Claro. Y nada, con mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha alegría, ¿eh? Porque esto para mí supone alegría.